Bueno, señores, seguimos aquí. Ayer habló el ministro de la Presidencia, Montalvo, hizo una serie de anuncios y justificó el hecho de que no se hayan podido hacer las pruebas suficientes, alegando que es que los insumos están escasos por la demanda y que todo esto. Pero ahora dice él que van a hacer 6.000 pruebas diarias. Ojalá que Dios lo oiga y que se hagan esas 6.000 pruebas diarias. Y se logra establecer el mapa de contagio del coronavirus y que se detecten todos los casos a tiempo. Esto es interesante, pero además el ministro Montalvo aclaró una duda que existía sobre el caso de la llegada de viajeros internacionales por los aeropuertos del país. Se había dicho en la víspera que el gobierno había determinado no hacer pruebas a los viajeros que lleguen por los aeropuertos del país. Pero sucede y viene a ser que el gobierno lo que decidió fue que los viajeros que lleguen a República Dominicana traigan consigo el resultado de una prueba que se haya hecho PCR. Pero tiene que hacer una prueba cuyos resultados no tengan más de 5 días. Porque si es así, entonces no tendrían validez. Así que ahí está, las autoridades tomando medidas. Y en caso de que el pasajero que llega a República Dominicana no tenga esa prueba PCR hecha, entonces el gobierno dominicano le hará una prueba rápida para determinar si está apto para entrar a República Dominicana. Si cuando le hagan la prueba rápida da positivo, ¿usted sabe lo que pasa? Que ese ciudadano, no importa de parte del mundo que sea, lo van a meter a un lugar de aislamiento mientras se le quite el coronavirus. Estas son de las cosas que van a tener que afrontar quienes vengan desde cualquier parte del mundo hacia la República Dominicana. Van a tener que afrontarla porque esa es la gran realidad que le está tocando vivir, hermano. Y esto, esperemos a ver. Esperemos a ver que se cumpla con hacer las pruebas suficientes y que este país pueda saber cuántos enfermos de coronavirus hay en República Dominicana.